campo, están muy atrás, van pasando los balones muy en largo, ¿no? Ahora vemos el ataque este por Serena por la banda izquierda. Que... Al punto de penalti, José Mari, gol. Acaba de marcar José Mari el gol del Atlético de Madrid. En el minuto 12. El envío de Jordi Lardín, la pelota hacia Roberto Fresnedoso. Vamos a ver, Roberto, está solo dentro esperándole José Mari. Roberto, el disparo, golazo. ¡Qué golazo acaba de marcar Roberto Fresnedoso! ¡Qué golazo de bandera! ¡Qué gol! El quiebro hacia adentro, después hacia afuera y solo podía entrar por ahí. Vamos a ver el lanzamiento, atención de Di Biagio. ¡Fuerte! ¡Golazo! ¡Qué gol acaba de marcar Di Biagio! Sí, la pega muy bien al balón y bueno. Soberbio sí, también. Es que ha sido un golazo. ¿Qué tres goles hemos visto en el Vicente Calderón? Buenas noches. ¿Qué ambiente que sí. tiene que soportar el Atlético de Madrid? Un ambiente extraordinario, mucha tensión en las gradas, en el campo supongo que también, con un Atlético de Madrid que viene a dar el do de pecho y a ver si consigue de verdad un resultado que les haga seguir. Ha dado comienzo al partido hace 15 segundos. Atención a Pablo Sergio, el disparo. Más adelantado en las filas del Atlético de Madrid. Ojo a esa jugada ahora también en la que ha cogido desprevenido, por decirlo, a Fernando Di Francesco. Ha venido para recuperar el disparo de Di Biagio. Aguilera hacia José Mari, quien ya gritaban desde el banquillo. Ha controlado bien José Mari. Vamos a ver, disparo afuera. ¡Lástima! No se puede perdonar esto porque luego te acuerdas de ello. Toca la pelota Di Francesco. Atención a la penetración. Ahora sale Molina. La oportunidad para el Roma por fortuna. Mari. Sigue Juninho, el slalom de Juninho con peligro, penetra en el área Juninho. Ha caído ante Uome. Y no. Envío hacia el área para Del Vecchio, que gana la partida a cuatro defensas. Falta de concentración. Cinco al remate, al segundo palo. Fíjate que estaban tres solos en el segundo, ¿eh? Ojo a Totti, en el quiebro de Totti, el disparo, el balón al poste. Había sobrepasado ya Molina. Nada. Ha caído ahora Totti para penalti ante Van der Ende. No ha picado el árbitro holandés. Cuidado con la entrada por detrás ahora José Mari. La entrada de Uome. Y eso es tarjeta. Que va tarjeta roja. Roja directa. Porque José Mari todavía no ha ingresado en el rectángulo de juego. Disparo de Del Vecchio. Paulo Sergio juega con Totti. Totti hacia Del Vecchio. Atención al disparo, gol. Acaba de marcar el Roma con 10 jugadores. Es cuando mejor se ha puesto el equipo italiano. Estaba perfectamente controlando el Atlético de Madrid y en el minuto 31 otra vez Baraja cerca de la frontal, el disparo de Baraja fue hacia José Mari, se va a marchar José Mari, deja atrás al Lair, pisa área, también sigue Juninho, disparo. Partido, marcó Del Vecchio, juega Mena, se prepara para el disparo y Serena también, vamos a ver la pelota para el argentino Mena, ha rebotado en la barrera Di Francesco, ha dejado ahora espacio, cuidado con Del Vecchio, el goleador, gana posición, dispara, ha tocado. Ahora se incorpora también Serena, con hueco Serena, la pelota para el disparo. ¡Gol del Atlético de Madrid! Acaba de marcar Aguilera. Acaba de marcar Aguilera el gol del empate. En el minuto 12. Pasado hacia Del Vecchio, el remate, gol. Es un auténtico matador, pero ha anulado el gol. Acaba de anular Van der Ende. Acaba de anular Van der Ende, que va a tener que sacar tarjetas amarillas al capitán ante la llegada de los jugadores italianos. Di Biagio, primera tarjeta amarilla a Totti. Atlético de Madrid, atención a Jugovic, que a punto está de perder. Ha caído Jugovic ahora en la falta de Totti. Puede ser tarjeta amarilla, no se pero va. No se la va a sacar. No. No se la va a sacar porque tiene apretando los dientes. Otra vez la jugada de la primera parte. Es Cafú. Atención a la jugada de peligro. La oportunidad clara para el Roma que ha desperdiciado. La marca ya el Atlético de Madrid. Dos contra. Y deja de ser el Pupas. Ahí está José Mari. Puede marcar. Ahí está José Mari. Ha tocado Chimenti. Saque de esquina. Qué bien la jugada de José Mari. Muy buena. Van der Ende que iba a prolongar. Serena en el disparo directamente a puerta. Chimenti. Dar la pelota para José Mari. Deja para la llegada de Juninho. Espera también Roberto Fresnedoso. El remate de Roberto. Gol. El fallo más terrible de Chimenti. El gol del Atlético de Madrid. Se clasifica el equipo español. Pepe Gutiérrez. Aquí está la alegría de los hombres. Es el no saber perder de los jugadores italianos. Tarjeta amarilla a Totti. Sería la segunda amarilla, la roja a Totti, al capitán. Que no sabe perder. Hay que comprender que en la situación en la que es del equipo español. Ojo al Roma que puede marcar el segundo gol.
Atlético de Madrid clasificado para las semifinales. Acaba de pitar ya al final Van der Ende. El Atlético de Madrid se clasificó. Ganó 2-1 Pepe Gutiérrez. Bueno, Carlos, creo que con todo merecimiento y después de una disposición del equipo sensacional. Sí,